Bones tardes a totes i a tots. Aquesta segona conversa en línia que hem organitzat des del Consell de Mallorca finalment se fa en diferit. Hem tingut alguns problemes tècnics per poder connectar en el canal de YouTube en directe. Per tant, disculpes a totes i a tots els que heu estat esperant en directe, però disfrutareu igual d'aquesta conferència d'Ana Gracia Trujillo, que muchas gracias por la paciencia de este ratito de esperar. I també ens acompanya a Tatiana Casado, que és la presidenta de Benamics, així que també li donem les gràcies i la benvinguda. Com deia, la segona conversa en línia amb aquesta cicle de mirades feministes que han volgut dur a terme des del Consell de Mallorca, des de la direcció insular d'Igualtat, perquè creiem que en els moments que estem passant és molt important no deixar de reflexionar damunt de la realitat tan estranya que estan vivint amb aquesta pandèmia. No podem deixar de mirar amb mirada feminista, amb mirada de gènere, amb mirada no de la uniformitat, no? A que alguns ens volen tornar a dur i, per tant, hem de tenir capacitat de reacció i només reaccionarem si reflexionem damunt del que ens passa i el que vivim. Bé, avui la conversa en línia que mantindrem amb Ana Gracia es títol «Sa vueltas con la invisibilidad lesbiana». Jo, després la primera pregunta que haré, o quasi la que te hago, Gracia, és saber si lo de la IN entre paréntesis se tiene que leer o no cuando uno solo lo explica verbalmente. ¿No? Y bueno, Gracia es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y es activista feminista queer. Gracia tenía que participar de unas jornadas que justo cuando empezó el confinamiento tuvimos que ajornar, varen dir que aplazar, porque te volveremos a invitar a participar cuando podamos volver a reiniciar una cierta normalidad. Como decía Gracia, bueno, es autora de publicaciones, de libros tan conocidos, ¿no? en los que nos interesamos por mirar el mundo de otra manera, como es Las identidades y acción colectiva o Deseo y resistencia, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, ¿no? La realidad de la historia última de este país es importantísima y la mirada desde la perspectiva feminista, queer, lesbiana, queer, realmente pensamos que más que nunca hace falta ponerla sobre la mesa, ¿no? Por tanto, escucharemos muy atentas a Gracia. Y bueno, Tatiana, como os decía, y la conocéis, es presidenta de Benamics. Benamics es una entidad en esta isla absolutamente imprescindible en la lucha por los derechos y por la igualdad del colectivo LGTBI. Y por lo tanto también estamos muy encantadas de que hoy nos acompañe Tatiana. Bueno, sin más, está Rosa Cursa como directora insular de Igualdad, que tenía que un poco hacer de moderadora con una charla que será más entre nosotras que no con gente que se haya podido conectar en directo. La semana que viene seguimos con nuestras conferencias y con nuestras conversaciones en línea. Espero que la semana que viene sí que pueda ser en directo. Y sin más, gracias, pues te paso la palabra para que empieces tu conferencia. Gracias. Bueno, pues gracias a vosotras por la invitación, por la presentación. La verdad es que es una pena no poder estar en Mallorca ahora y hacer esto presencialmente, que era la idea inicial, pero bueno, ojalá sea pronto, ¿no? Sobre lo que me comentabas precisamente de cómo leerle el título de A vueltas con la invisibilidad lesbiana, bueno, pues sobre esto es sobre lo que va a girar mi intervención, ¿no? De cuánto hay de invisibilidad, cuánto de visibilidad, por qué y cómo, ¿no? No creo que podamos hablar totalmente de invisibilidad, ni mucho menos, pero la visibilidad es todavía costosa, difícil, y ahí es donde hay que analizar, como digo, los porqués y los cómos, ¿no? Yo he preparado una presentación para seguir mi intervención.
Vamos a ver, aquí está. Porque la quería poner. Espero que veáis bien esta cuestión de a vueltas con la invisibilidad lesbiana. Quería poner un momento aquí, a ver si me deja ampliarla. Aquí, aquí está. Muy bien. Aquí sobre, bueno, sobre la mesa, podríamos decir, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lesbianas, ahora os explicaré un poquito estas dos fotografías que comparto. Lo primero que creo que tenemos que hacer, como no, es aclarar que somos un grupo social diverso, ¿no? Las lesbianas podemos ser cis, trans, tener diferentes expresiones de género, ¿no? Esto que se dice así popularmente plumas, ¿no? Al tiempo que nuestros cuerpos y nuestras vidas están atravesadas por la clase, la edad, la raza, la etnia, la capacidad, la situación legal, etc. También habitamos diferentes contextos, no es lo mismo ser lesbiana en unos momentos históricos, en unos lugares que en otros, ¿no? Con esto no quiero decir que no es que aquí no tengamos dificultades, las tenemos y todavía bastantes, ¿no? Pero creo que tenemos que contextualizar los análisis y creo que al mismo tiempo no debemos perder de vista el marco o la fotografía más amplia, ¿no? Cuando analizamos estas cuestiones. Por ejemplo, mirando un poco al panorama europeo, así rápidamente podríamos pensar en qué pasa con Rusia, que tiene una ley desde el año 2013 que se aprobó en el Parlamento ruso, en la Duma, que es la ley antipropaganda homosexual, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, en los países del este de Europa ahora mismo, como Hungría o Polonia, donde la reacción conservadora está también obligando a mucha gente no heterosexual, no cis, no heteronormativa en general, a volver al armario, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Francia también, ¿no? Donde hace unos meses, fijaos, 60.000 personas, ni más ni menos, y estas eran las cifras que dio la policía, o sea que probablemente, como sabemos, en movimientos sociales serían muchas más, ¿no? 60.000 personas salieron a manifestarse en París mientras se debatía la ley de reproducción asistida. Y salieron a manifestarse contra la posibilidad de que lesbianas y mujeres sin pareja varón tuvieran acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Esto es aquí París, aquí al lado, ¿no? O, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que es esta primera fotografía que tenéis aquí de la portada de un libro, donde a las lesbianas se les obliga hoy en día a ser madres como manera de corregirles una sexualidad desviada, ¿no? Esto lo cuenta este libro, Yo no quería ser madre, Vidas forzadas de mujeres fuera de la norma, que acaba de salir, que ha publicado en Gales, de Trifonia Melibea Obono, ¿no? Fijaos que uno de los factores que explica las violencias contra las lesbianas tiene que ver precisamente con el pasado colonial español, ¿no? En Guinea tienen una ley que recuerda bastante herencia colonial a nuestra ley de peligrosidad y rehabilitación social, que aquí se consiguió derogar en el año 79, ¿no? Bueno, en España celebramos este Día de Visibilidad Lesbiana desde el 2008, que siempre es muy buena excusa para hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Para salir a la calle y vernos, esta vez no va a poder ser, para escribir sobre ello, para hacer conferencias como esta, ¿no? Aunque muchas somos visibles todos los días, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, y esta es la segunda fotografía que tenéis aquí, que os comparto, este Día de la Visibilidad Lesbiana es el 7 de marzo, en memoria de Natalia, la que llamaban la Pepa Gaitán, ¿no? Una boyera butch, masculina, de 27 años, que fue asesinada por el padrastro de su novia en 2011. ¿No? Desde entonces, desde el 2011, el 7 de marzo, se celebra el Día de la Visibilidad Lesbiana, ¿no? Como dicen las activistas argentinas, en relación con este caso, justicia es que no vuelva a pasar, y como viene aquí en este cartel que os he compartido, justicia es mantener viva la memoria y el deseo sexual de la Pepa, ¿no? Y de todas nosotras, ¿no? Bueno, no era mi idea, tampoco tengo tiempo, ¿no? Para hacer un repaso aquí de todos los contextos, ni mucho menos, ¿no? Y tampoco de solo ahondar en violencias, en discriminaciones, en dificultades, sin recordar, por supuesto, nuestras, lo que llamamos en sociología, agencias, ¿no? Las capacidades de intervenir, de resistir, de organizarnos colectivamente, ¿no? Tanto, bueno,
colectivamente y también, por supuesto, de resistir a nivel individual, ¿no? Soy partidaria de una mirada crítica, pero no victimista, ¿no? Y en esta línea os comparto aquí también estas fotografías de esta artista, fotógrafa, que es Sanel Moholy, de Sudáfrica, que lleva años fotografiando la comunidad lesbiana sudafricana, ¿no? Fijaos que Sudáfrica es un país donde, bueno, las lesbianas todavía sufren estas violaciones correctivas, ¿no? Por el hecho de ser lesbianas, ¿no? De hecho, se supone que las van a corregir y las van a orientar a la heterosexualidad, ¿no? Bueno, pues Sanel Moholy, si la googleáis, la miráis en internet, tiene ya muchas colecciones de muchos libros, ¿no? Con fotografías de lesbianas, cis y trans de la comunidad sudafricana, ¿no? Que creo que tienen realmente un montón de mérito, ¿no? Es muy valientes por posar así ante la cámara, pues eso, mostrando sus cuerpos, sus plumas, podríamos decir, su atractivo también, ¿no? En un país como Sudáfrica, ¿no? Y bueno, por aquí podríamos seguir hablando de... Bueno, de las diferencias entre lesbianas, podríamos seguir analizando, por ejemplo, diferentes representaciones desde los 70 en adelante, por ejemplo, las de las lesbianas feministas, las de, por ejemplo, las activistas queer de los 90, que ya ponen en primera línea mucho más la cuestión sexual, ¿no? De los cuerpos, de las prácticas sexuales boyeras, ¿no? Continuando con las transfeministas, el posporno, ¿no? En fin, todo esto es serie de imágenes, de vídeos, de carteles, de perfos, larguísimo, etcétera, que muestran cómo vamos creando nuestras propias imágenes, representaciones, ¿no? Frente a estas imágenes estereotipadas, estigmatizadas, orientadas a una mirada heteromasculina, etcétera, ¿no? Y creo que, de hecho, desde los 90 en adelante, una de las grandes diferencias es esta cuestión de la sexualidad, ¿no? La sexualidad lesbiana mucho más presente en nuestros propios términos, ¿no? Bueno, sobre la segunda cuestión que quería compartir, esta de la visibilidad, el armario, la verdad es que creo que es un poco irónico, ¿no? Hablar de visibilidad estando confinadas estos días, ¿no? Llevamos ya unas cuantas semanas confinadas por el coronavirus, ¿no? Y es irónico porque es ese el lugar, ¿no? En lo privado, desde el que hablamos ahora por la crisis sanitaria, pero es ese lugar al que históricamente se nos ha empujado a las lesbianas y a otros sujetos que no encajamos en la norma heteropatriarcal, ¿no? Y racista y clasista también. Entrando a analizar la cuestión de la visibilidad, fijaos que tenemos que tener en cuenta, y creo que esto es importante y quizás lo podemos luego debatir, hay perspectivas diferentes sobre la cuestión de la visibilidad, ¿no? Así, en líneas generales, y ya os digo, podemos luego debatirlo y matizarlo, pero en líneas generales creo que en clave identitaria, de política identitaria, creo que se ha defendido y se sigue defendiendo la línea de que hay que ser visibles, ¿no? La idea esta de que hay que estar ahí fuera, hay que ser visibles, y si me permitís un poco a veces, casi que a toda costa, ¿no? Para que se me entienda, ¿no? Y hay otra mirada, otra perspectiva, que es la queer, transfeminista, que yo comparto, que es la mía, que habla de visibilidad en términos diferentes, ¿no? Diciendo, bueno, lo primero es que, pues depende de qué situación tengas, depende del contexto en el que estés, depende de si puedes, de si quieres, una visibilidad más en nuestros propios términos también, y bueno, que cada cual sea visible cuando pueda, cuando quiera y como quiera, ¿no? Fijaos que hay un texto de los activistas de la Radical Gay de los 90 que me gusta especialmente sobre esto, que habla de visibilidad en términos de vampiros, de vampiras, ¿no? Lesbianas y gays y trans como estos vampiros que aparecen y desaparecen, que confunden, que descolocan, ¿no? Que vienen a decir esta misma, ¿no? Que es una visibilidad en nuestros propios términos y de cada cual según pueda o según quiera, ¿no? Bueno, voy a volver de todas maneras a este punto un poquito más adelante, pero quería dejar aquí señalado esto de las diferentes perspectivas, ¿no? Fijaos que cuando hablamos de confinamiento, también podríamos pensar que las mujeres en general hemos estado, se nos intentó, y la verdad es que con mucha fuerza desde muchas instancias, confinar, sobre todo desde el siglo XIX en adelante, ¿no? En el ámbito doméstico, privado, podríamos recorrer toda esa andadura nuestra como mujeres, ¿no? Así en general, y pensar, por ejemplo, como
los años 60 se empieza a hablar de, oye, lo personal es político, ¿no? Precisamente esta idea de hay que pensar en la dimensión social y política que tiene lo que nos pasa, que nos han dicho que supuestamente es una cuestión privada, ¿no? Pero fijamos que aquí nuestro confinamiento, si me permitís seguir un poco con este paralelo, ¿no?, tiene otras características, ¿no? Tiene otras implicaciones y tiene otras consecuencias, ¿no? El confinamiento histórico al que se nos ha sometido, este lleno de silencios, de ocultamiento, muchas veces de mentiras, es lo que se ha llamado el armario, ¿no? Y creo que no se puede hablar de visibilidad sin hablar de esta estructura que es el armario, ¿no? Hay un libro que me gusta especialmente, que no sé si conocéis, que es este de Eve Kosofsky-Sedgwick, que fue esta teórica feminista, queer, que publicó este libro, entre muchos otros, en el año 90, ¿no? Y bueno, antes de empezar a hablar de un poquito sobre el armario, a vueltas con este libro, quería hacer un inciso, y es que justo estos días me he encontrado por las redes que el 29 de abril se va a estrenar un documental en Netflix, precisamente, que se titula A Secret Love, ¿no?, como un amor secreto, que es una historia de una pareja de mujeres en Estados Unidos que han estado juntas 60 años, ¿no? Y lo que cuentan en el documental, simplemente he visto el otro día, un poco así, un resumen, un tráiler, contaban que hasta hace pocos años mucha gente de su entorno no sabían que eran pareja, ¿no? Y lo que, entre risas, un poco así, bueno, van contando su vida, que en el fondo es una vida en la que han utilizado el armario también, como tanta otra gente, ¿no?, como estrategia de supervivencia, ¿no?, para esquivar, pues, posibles discriminaciones, violencias, el estigma asociado a ser una mujer desviada, ¿no?, no normal, con una sexualidad no natural, ¿no? Fijaos que todavía seguimos a vueltas un poco con estas ideas de algo te habrá pasado, ¿no?, para ser lesbiana, ¿no? Por no entrar en cuestiones freudianas, psicoanalíticas y tal, con la envidia del pene, etcétera, ¿no? También hay otra película que se titula 80 Eguneas, sobre la historia vasca, sobre la historia de dos mujeres mayores que se encuentran ya, pues, con cierta edad y, bueno, tienen al final una historia de amor que también os recomiendo, ¿no?, un poco sobre un poco vueltas con esta cuestión, ¿no? Pero volviendo al texto al libro de Kosofsky-Sedgwick sobre el armario, fijaos cómo nos recuerda a esta autora, siempre, la verdad es que siempre podemos estar en el armario, ¿no? Esto de salir o entrar en el armario es una cuestión que la verdad es que aprendemos relativamente pronto que es una cuestión de por vida, ¿no? Porque si te cambias de trabajo, te cambias de barrio, cambias de relaciones y estás como, estamos constantemente saliendo del armario, ¿no? Incluso hay gente que hasta, en fin, se empeñan en que hasta cuando fallecen sigan en el armario, parece mentira, ¿no? Pero esto todavía sucede, ¿no? Las familias se empeñan en no hablar de las vidas que tenían o de lo que escribieron, etcétera. Entonces, en este sentido, estar en el armario, fijaos, no es solamente, como dice Kosofsky-Sedgwick, una cuestión de decisión personal muchas veces, sino que puede contar con la colaboración o con la no colaboración y hasta el impedimento de las personas del entorno, ¿no? Es una manera de decir que a veces es difícil hacer ver a quien no quiere ver ni saber, y sobre todo sabemos mucho de esto, de ahí es lesbianas y trans, cuando nos desenvolvemos, por ejemplo, en el entorno familiar, en el social o en el laboral, ¿no? Muchas veces es que dices, pero ¿cómo me siguen preguntando todavía, ¿no? Pues si tengo un novio y tal, si llevo aquí años en este sitio, ¿no? Pues esto todavía sigue sucediendo, ¿no? El armario, entonces, es una construcción de gran resistencia realmente a la deconstrucción, podríamos decir, ¿no? Que incluso se va adaptando, ¿no?, en diferentes contextos y tiempos, ¿no? Incluso frente a nuestros bombardeos y a nuestras prácticas políticas, ¿no? Fijaos que la expresión del armario, como significante inteligible, es posible gracias a la influencia, claro, de los activismos lesbianos, gays, bis, transexuales, orientados a la salida del armario, a la visibilidad, ¿no? Y es que yo creo que el contexto actual, bueno, pues es, podemos decir que en términos generales bastante mejor que hace unas décadas, ¿no? Gracias a toda la actividad política, ¿no? A nuestros movimientos, ¿no? LGTBI, queer, y a todas las diferentes formas de activismos, como comentaba antes, ¿no? Y resistencias cotidianas de la gente, en concreto aquí las lesbianas, para sobrevivir, ¿no? Creo que aquí tenemos que recordar, bueno, pues a todas aquellas que tuvieron que fingir, por ejemplo, pensemos en los años 70, incluso los 80, y yo me atrevería a decir, podemos seguir, la década de los 90 no fue tampoco fácil, ¿no? Que tuvieron que esto, fingir, como decía, esconderse para no ser expulsadas de las familias,
de sus entornos, por ejemplo, del barrio, de su pueblo, ¿no? De ser encarceladas, o muchas de ellas, por ejemplo, cuando todavía estaba vigente la ley de peligrosidad y rehabilitación social, pues encerradas en hospitales psiquiátricos, ¿no? Aquí, no obstante, está un trabajo de una investigadora valenciana, Olga Maroto, que recientemente incluimos en una compilación que os traigo aquí, que se titula Fiestas, Memorias y Archivos, sobre... bueno, los activismos y las resistencias cotidianas de las disidentes sexuales en los años 70 en el Estado español. Y os menciono este trabajo aquí porque la investigadora que os mencionaba, Olga Maroto, lo que plantea en su investigación sobre Valencia, que ha hecho a través de trabajo de archivo y de entrevistas a activistas de los 70, es que realmente las lesbianas en los años 70, frente a lo que solemos pensar, estaban ya muy visibles, ¿no? Y ella lo que muestra es que están en la calle, están en los bares, están en las librerías, están dándose la mano por la calle, besándose, en las horchaterías, en las terrazas, están tomando el espacio público con lo costoso que era, ¿no? Quiero decir esto porque una de las ideas fundamentales precisamente de nuestra compilación era huir un poco de los discursos también victimistas, ¿no? De que siempre es como, ay, la invisibilidad lesbiana. Bueno, ya en los 70, muchas activistas y otras muchas lesbianas que no eran activistas simplemente salían con sus amigas, sus redes, eso, a tomar el espacio público como lesbianas, ¿no? Fijaos que otra cosa que también menciona Olga en su trabajo es que cuando en aquellos momentos no había, espacios de encuentro de ambiente, aunque bueno, leyéndola parece que incluso hay un poquito más de lo que podían pensar que tenemos ahora, que ahora iría esta cuestión, ¿no? Bueno, pues ¿cómo funcionaron? Pues una cosa que también vi yo en mi tesis cuando entrevisté a las activistas de los 70, pues funcionaban en las casas de las amigas, las redes, y esta era una manera, bueno, pues de conocerse, de ligar, de encontrarse, etcétera, ¿no? Fijaos que también, un poco pensando en clave histórica, esto de la invisibilidad lesbiana, ya desde finales de los 80, las lesbianas hacen esto que se llamaron las besadas, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, que traigo aquí, en la Puerta del Sol, porque en el año 86 habían detenido a dos chicas, Arancha y Esther, que las acusaron de delito de escándalo público. Sabéis que este es un delito que hasta el año 89 no se derogó, ¿no? Y ya las lesbianas con el apoyo de otras compañeras de feministas también, ¿no? Y otras aliados y aliadas, bueno, pues salen y hacen estas besadas, ¿no? En un contexto que era todavía, bueno, pues muy hostil. Fijaos, de los años 80, incluso los años 90, hay casos de retirada de custodia de hijos y de hijas a lesbianas, solamente bastaba con una acusación de que eran lesbianas o de que tenían una novia por parte de bueno, maridos, exparejas, etcétera, para que le retiraran la custodia, ¿no? O sea, la vulnerabilidad legal era realmente brutal, ¿no? Y fijaos que a vueltas con la visibilidad creo que también es interesante recordar, y esto me lo encontré también yo cuando hacía la tesis, cómo en los años 90 los colectivos que entonces se llamaban los colectivos mixtos de gays y lesbianas, que bueno, muy mixtos no eran todavía porque eran sobre todo de gays, ¿no? Y había muy poquitas lesbianas, que esta es otra batalla que hubo que dar, ¿no? Por la visibilidad y la presencia dentro de no solo el movimiento feminista, sino también de los colectivos gays, ¿no? Pues como os decía, estos colectivos empiezan a plantearse, y esto me lo comentaba Mili Hernández, que es la dueña de la librería Berkana y de la editorial Legales, que decía, mira, en los años 90 nos planteamos, a mediados de los 90, cuando estábamos peleándonos por la ley de parejas de hecho, que claro, los políticos nos decían, pero si sois cuatro, entonces claro, dijimos, hay que salir a la calle, las manifestaciones del orgullo tienen que ser mucho más potentes, porque si no, no conseguimos tener esa fuerza para presionar a los políticos, ¿no? Entonces, a partir de mediados de los 90, la segunda mitad de los 90 es cuando las manifestaciones del orgullo empiezan a ser paulatinamente más numerosas, ¿no? Hasta fijaos hoy en día que son realmente, por ejemplo, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia también, ¿no? Bilbao, son realmente, bueno, muy numerosas, ¿no? Quería comentaros también aquí una recomendación que es una serie que se llama Nosotros, Nosotres, con X, Somos, que ha hecho Radio Televisión Española recientemente.
en la que, bueno, yo he participado como activista y también, bueno, como asesora, ¿no? Que tiene varios capítulos. Hay un capítulo que está dedicado a esto que han titulado La Revolución Lesbiana, en las que, bueno, salen muchas de estas cuestiones que estoy aquí comentando, ¿no? Que tampoco tengo demasiado tiempo para detenerme en ellas, ¿no? No es la idea, ¿no? Y especialmente quería comentaros, hay una conversación entre una activista histórica, que es Dolors Mayoral, lesbiana, separatista, que fue la pareja de Grete Lahmann, una figura clave del lesbianismo autónomo, que conversa con dos youtubers que son de Bermud, que son Marta y Sara, y creo que es muy interesante precisamente ese diálogo intergeneracional sobre cuestiones precisamente como las de la visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, toda esta batalla por la visibilidad lesbiana en clave política, pues hubo que darla también en los movimientos sociales, el feminista, el movimiento LGTBI, ¿no? Como luego le han dado las personas trans, bisexuales, etcétera, ¿no? Y creo que tampoco está de más recordar cómo desde el punto de vista teórico, bueno, todas las propuestas, los trabajos, las teorizaciones que las teóricas lesbianas llevan haciendo desde los años 70, han sido muy importantes, entre otras, todas las teorizaciones sobre el binarismo sexogenérico, sobre la heterosexualidad como régimen político, etcétera, ¿no? Esto un poco a vueltas con la idea de que la visibilidad también pasa por nombrar, ¿no? Por nombrar, por reconocer y por valorar, ¿no? Entonces, bueno, el último punto, que sería un poco el de las cuestiones del hoy en día, ¿no? Esto es un complejo porque aquí podríamos analizar muchas y seguro que alguna me dejo en el tintero y más con la neurona confinada que tengo estos días, ¿no? Pero estoy segura que luego podemos conversar sobre ella con Tatiana y con el resto, ¿no? Creo que, como os comentaba, creo que hoy en día somos mucho más visibles que antes. Desde luego, nosotras, me dio el otro día una compañera, oye, es que nosotras sí que nos vemos por la calle, ¿no? Creo que todavía hay gente que se resiste a vernos y, bueno, otra cosa que no quería dejar de mencionar es que precisamente la visibilidad a veces nos cuesta, pues bueno, agresiones lesbófobas de diferentes tipos, ¿no? Más o menos sutiles, son violentas, etcétera. Creo que también cuando hablamos de visibilidad, y esta es una cosa que quería comentar, podemos hacernos una autocrítica, creo que como colectivo, ¿no? Creo que hay, bueno, hay lesbianas que quizás ya están en situaciones, bueno, de cierto renombre o, bueno, más posiciones que podemos pensar que son más privilegiadas, que creo que es importante, y esto es una cosa que sí que hemos comentado muchas veces desde los colectivos, ¿no? Que salgan del armario, ¿no? Porque es verdad que si tienen situaciones ya, bueno, pues menos complicadas vitalmente, ¿no? Pueden servir de referente a las generaciones más jóvenes y no solo las más jóvenes, ¿no? Porque creo que la cuestión de los referentes es verdad que es importante, ¿no? Siguen faltando esos referentes, ¿no? Y es importante, ¿no? Yo soy de una generación que creció sin referentes o con muy poquitos y creo que, bueno, eso es algo que le debemos a las generaciones que vienen detrás y que, por cierto, vienen pisando muy fuerte precisamente en términos de visibilidad, de plumas, de discursos, etcétera, ¿no? Como decía al comienzo, creo que visibles tenemos que ser o que sea cada cual como pueda o como quiera. Creo que tenemos que problematizar, y aquí sí que quería subrayar esta idea, el discurso sobre la salida del armario, ¿no? Porque yo creo que sigue haciendo recaer mucho en términos individuales, ¿no? La cuestión de ser visible, ¿no? Fijaos, si giramos ese foco a la sociedad en general, o pensamos en el ámbito educativo, pensamos en el mercado laboral, pensamos en el espacio social en general, ¿no? La calle, etcétera. Vemos que todos estos espacios son grandes armarios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la educación, ¿no? El problema no es el alumnado diferente que tiene que salir del armario, el problema es que tenemos un sistema educativo que es un gran armario, en el sentido de que todavía realmente no reconoce, no permite esos otros cuerpos, esas otras expresiones de género, esas diversidades múltiples, no las permite realmente desarrollarse y funcionar libremente, ¿no? Entonces, la cuestión no está en el alumnado diferente, o no está en las personas que no somos heterosexuales, o las personas trans, o las personas no heteronormativas. La cuestión está en qué pasa en esta sociedad todavía hoy que no permite esa libre expresión, esa,
sí, el vivir las identidades de género y expresiones de género de manera pues, sí, más libre, más feliz, ¿no? Creo que, fijaos, por ejemplo, aquí quería hacer también un apunte a la cuestión de la maternidad, ¿no? Porque cuando estaba diciendo, claro, visible que sea cada cual como pueda o como quiera, la cuestión de la maternidad es que lo que nos pasa es que la maternidad nos saca del armario, ¿no? Esto es una cosa que o sea, comparto mucho con madres lesbianas, ¿no? Quieras o no, es muy difícil estar en el armario cuando estás criando, ¿no? Hay muchísimas situaciones, pues bueno, en la calle, en el parque, en el centro de salud, en el colegio, en el que realmente es muy difícil, no estar eso, fuera del armario. Y además es que yo personalmente, aquí hablo personalmente, creo que es contraproducente, porque claro, aquí ya no estamos hablando en términos individuales, ¿no? De si yo salgo del armario o no, hablo de mi vida o no y cómo lo hago, sino que yo tengo ya personitas detrás, ¿no? Y creo que es muy importante en este sentido, bueno, pisar fuerte, ¿no? Y mandar este mensaje de, oye, pues aquí estamos, somos dos mamás, o tres, o dos papás, o mira, en una familia poliamorosa, o sea, creo que ahí sí que hay que hacerse fuerte, sobre todo porque tiene una serie de implicaciones también para nuestros hijos e hijas, ¿no? En todo caso, como decían Paco Vidart y Ricardo Llamas en otro libro que a mí me gusta mucho y que sigo recomendando, Homografías, si vas a salir del armario, que sea dando una patada a la puerta y sin pedir permiso, ¿no? Decían ellos entonces, es un texto que tiene ya unos cuantos años, ¿no? Si vas a salir, que sea lo teniente O'Neill, ¿no? O sea, hazlo de eso, sin pedir permiso y como a ti te parezca, ¿no? Bueno, un poco la cuestión del dónde se nos ve, dónde no se nos ve, el por qué, el cómo que planteaba al principio, creo que aquí tenemos muchas paradojas, ¿no? Creo que, por una parte, somos un grupo social al que los medios, cierta industria pornográfica, bueno, la pornografía mainstream, hipersexualiza, ¿no? Y al mismo tiempo se nos desexualiza constantemente, ¿no? Creo que seguimos todavía luchando con estos discursos, estas imágenes en los que parece que no tenemos esta sexualidad autónoma, ¿no? En este sentido hay otro libro que también creo que es muy interesante, que es el del malestar de la sexualidad de Jeffrey Wicks, que es un sociólogo británico que decía, claro, es que el no ser heterosexual supone que estamos como todo el rato hablando de sexualidad, ¿no? Sales del armario y eso significa que hablas de tu sexualidad, ¿no? Lo haces en la familia, hablas de tu sexualidad, lo haces en el trabajo y es como que estamos todo el rato poniendo sobre la mesa nuestra sexualidad, ¿no? Y nos movemos todo el rato en estas paradojas, ¿no? De la hipersexualización, el necesitar hablar de nuestra vida, qué pasa porque hablamos de nuestra sexualidad diferente y al mismo tiempo cómo se nos desexualiza constantemente, ¿no? Creo que una cuestión clave aquí es que seguimos incomodando y mucho como sujetos sexuales, como sujetos que reivindicamos una sexualidad autónoma, ¿no? De esas miradas, pues sí, heteromasculinas, de esa pornografía mainstream, ¿no? Y seguimos incomodando como sujetos que cuestionamos esos binarismos sexuales y genéricos, ¿no? Como si no hubiera nada más que el hombre, la mujer, ¿no? Ahora en educación el niño, la niña, el azul y el rosa, ¿no? Que parece que volvemos para atrás, ¿no? Aquí quería mencionar, cómo no, el trabajo de Monique Wittig, ¿no? Porque creo que sigue siendo de actualidad, creo que nos da muchas claves para pensar muchas cosas todavía hoy y de hecho incluso a vueltas con muchos de los debates que volvemos a tener en los feminismos, en el movimiento LGTBI, queer, etcétera, creo que el trabajo de Wittig es muy, muy valioso, ¿no? Wittig decía en este libro, El pensamiento heterosexual, que se tradujo aquí al castellano en 2006 y que publicó en Gales, hablaba de en su famoso ensayo este de uno de los que se recoge en el pensamiento heterosexual de que las lesbianas, bueno, somos sujetos en fuga, ¿no? Estamos en fuga de esa categoría política de la mujer, ¿no? Y estamos en fuga de esos binarismos en los que no encajamos. Es que realmente no encajamos, ¿no? En la mente heterosexual, el pensamiento heterosexual, lo que es el marco heteronormativo es que
no nos contempla, ¿no? Pero fijaos que una de las cosas interesantes del trabajo de Wittig es que precisamente el no encajar en la heteronormatividad lo que hace es que, bueno, diga Wittig, somos sujetos en fuga, somos como ese tercer género que nos escapamos, ¿no? Y eso tiene mucha potencialidad política y vital, ¿no? En el sentido de que nos permite, bueno, poder imaginar y articular otras formas de organizar nuestras relaciones afectivos sexuales, nuestras familias, nuestras redes, nuestras vidas. Otra cosa es que lo consigamos, pero al menos tenemos esas posibilidades de imaginar otros horizontes, ¿no? Aquí os traigo también esta portada de este libro en el que yo participo. Es un libro que publicamos dentro de un proyecto de investigación sobre feminismos lesbianos y queer. Le dedicamos un tiempo largo a Monique Wittig y lo publicamos en 2013. En homenaje a 10 años de su muerte. Wittig falleció en el 2003. Es un libro que todavía está, bueno, disponible por si os interesara, ¿no? Y aquí, tirando un poquito de Wittig, voy a comentar algunas de las cuestiones que creo que también son importantes para reflexionar, ¿no? A vueltas con la invisibilidad, ¿no? Como decía Wittig, somos invisibles para la mente, el pensamiento heterosexual. Seguimos todavía invisibles en mucha de la epistemología de los análisis feministas que siguen muy heterocentrados y que giran en torno todavía a la pareja heterosexual, monógama y reproductora. Por ejemplo, un caso de lo más actual es todos los estudios, los artículos que leo últimamente que se están haciendo en tiempos de coronavirus, ¿no? Que hablan de los repartos de las tareas, de los usos del tiempo. El otro día leí un artículo interesantísimo que ha publicado Nature, ni más ni menos, ¿no? Esta revista científica que hablaba de las personas profesoras que estamos en la universidad y cómo estamos llevando los cuidados, ¿no? Con el teletrabajo, las clases online, etcétera. Pero es que en ningún momento planteaba escenarios que no fueran la pareja heterosexual, ¿no? Si tu marido, tu pareja, varón, te cuida a los niños o a las niñas mientras tú estás dando las clases, tampoco planteaban otro tipo de posibilidades de organización de parejas, ¿no? Y por supuesto no estaban, bueno, personas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos que seguir incidiendo, ¿no? Creo que seguimos todavía bastante invisibles en las políticas públicas, en las instituciones, ¿no? Pese a que se hacen cosas, todavía creo que aquí queda mucho por recorrer. Y aquí hay temas que podemos tratar, como por ejemplo, ¿qué pasa con todo lo que se ha denominado la violencia intragénero? Que personalmente tengo que decir que no me gusta nada ese término, creo que tenemos que idear otros, ¿no? Y este es un debate que no sé si nos va a dar para plantearlo aquí o no, pero creo que desde luego, no sé si personas gays y lesbianas tenemos que estar dentro de la ley integral contra la violencia de género o tenemos que pensar en otra ley, pero el caso es que ahora estamos bastante poco respaldados, ¿no? En situaciones de violencia, ¿no? Creo que todavía hay muchas discriminaciones que hay que batallar, la lesbofobia en la familia, en la calle, en el mercado laboral. Este es uno de los grandes temas, ¿no? La gente no es visible en el mercado laboral porque es muy costoso. Precisamente, bueno, yo tengo artículos que he ido manejando en los últimos tiempos en los que veo, dependiendo de los estudios, hablan de un 60 o un 70% de personas, dos tercios de lesbianas que no son visibles en el mercado laboral a día de hoy, pues porque es muy complicado, ¿no? Porque estamos en un contexto de mucha precariedad, en fin, ¿no? De mucha inestabilidad laboral, de situaciones muy difíciles, ¿no? En los que, bueno, pues ser visible como lesbiana se hace muy difícil, ¿no? Está ahí, pues, el acoso, la marginación, el outing que te pueden hacer, sacarte del armario, ¿no? El incluso, bueno, chantajearte con que te van a sacar del armario, las agresiones sexuales, en fin, es todavía muy complicado, ¿no? Creo que seguimos muy invisibles en el ámbito educativo también. Hay todavía una falta de referentes importante, ¿no? Aunque es cierto que se ha ido avanzando, es cierto que ahora hay muchos más materiales, es cierto que, bueno, vamos dando pasos, ¿no? No es que no hay nada, ¿no? Pero creo que todavía queda repensar mucho el ámbito educativo, como decía antes, como, pues la verdad es que un gran armario en ese sentido, ¿no? Falta, en general, la verdad es que educación sexual, ¿no? No, no solo hablar de lesbianas, de gays y de trans, es que nos falta hablar de géneros y sexualidades en el ámbito educativo, atravesadas por otras cuestiones, como decía antes, de la clase, la raza, la edad, pero
falta mucho esto. Y bueno, tristemente cuando andábamos en ello, ¿no? Tenemos ahora mismo en este contexto toda esta reacción conservadora, todo esto del pin parental, etcétera, que nos ha venido a complicar mucho, pero que también creo que es un reto para que sigamos pensando desde luego estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis de esta parte quería decir que, claro, la invisibilidad, la lesbofobia, bueno, pues igual que la misoginia, que el sexismo, que el racismo no son cuestiones personales de tres personas, ni atípicas, ni son así como, ay, este que es así un poco, pues sí, un poco lesbófobo, sino que es una cuestión social, ¿no? Es una cuestión cultural, es una cuestión estructural que tenemos que atacar como tal, ¿no? Y bueno, finalmente, ya para ir concluyendo, una reflexión sobre también la cuestión de si nos vale todo o no nos vale todo, bueno, precisamente sobre esta cuestión de la invisibilidad en las políticas públicas, en el mercado laboral, en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, en el ámbito de la salud, os traía esta imagen, ¿no? Que es de un colectivo del SD, los años 90, que entonces hablaba ya de la falta de campañas de prevención y de información con el tema del VIH, SIDA y las lesbianas, ¿no? Si no somos sujetos sexuales, entonces todo esto no se contempla, ¿no? Fijaos que claro que la probabilidad de contagio es menor en el caso concreto del SIDA, pero no significa que no exista, no significa que haya todo un conjunto de enfermedades de transmisión sexual, como sabemos, ¿no? La ginecología es uno de los ámbitos que todavía hay que pelear y mucho, ¿no? Porque ahí sí que seguimos bastante invisibles, muchísimas lesbianas, incluso chicas muy jóvenes, a mí me sorprende mucho esto y no es nada de ninguna buena noticia, siguen sin ir al ginecólogo, a la ginecóloga, porque es que no les apetece nada enfrentarse a todas estas violencias más o menos sutiles, ¿no? A tener que estar todo el rato explicando un montón de cosas, ¿no? Y al desconocimiento todavía total de mucho del personal médico en este sentido. Entonces, bueno, como os decía, para finalizar, un poco una reflexión sobre si nos vale todo o no, qué tipo de visibilidad nos interesaría, si colectivamente, si podemos hablar en nuestros términos, ¿no? ¿Cuál queremos? ¿No? Fijaos que también podemos pensar en las imágenes de los medios, ¿no? Que muchas veces son muy, que podríamos llamar muy homonormativas, ¿no? Digamos que se nos acepta en la medida que encajemos, ¿no? Encajemos en el sentido de, bueno, que estamos emparejadas, pues bueno, ahora todo un debate también con el tema de las maternidades, ¿no? De si reproducimos una serie de estereotipos o no. A mí, bueno, es un debate que creo que tenemos que darle alguna vuelta porque es una manera de enfocarlo que no me convence nada, ¿no? Creo que todo el mundo puede reproducir, no solo las lesbianas, ¿no? La cuestión de los estereotipos y las los esquemas más heteropatriarcales, ¿no? Parece que tenemos nosotras una especial, no sé, como lupa ahí para investigarnos, ¿no? Pero como decía, hay imágenes todavía que son homonormativas en el sentido de que se nos acepta siempre y cuando, bueno, tengamos unas plumas que no molesten mucho, sigamos, tengamos unos estilos de vida que encajen más en esta sociedad, ¿no? Bueno, pues capitalista, heteropatriarcal en la que vivimos, ¿no? Por supuesto que las imágenes de lesbianas blancas siguiendo estos patrones mucho más así, más femenino, si me permitís, son mucho más aceptadas que lesbianas racializadas, migrantes, con otros cuerpos, ¿no? Aquí hay mucha gordofobia también, como la hay en los medios en general, estamos desde en clave feminista, ¿no? En fin, creo que tenemos que pensar un poco en todo esto, ¿no? Y ser críticas con este tipo de imágenes y si nos valen o no, ¿no? Y en este sentido, creo que nos sucede una cosa importante también, y os traigo aquí dos imágenes de, bueno, precisamente del orgullo crítico de Madrid, ¿no? La de la izquierda, las bolleras somos legión, es del 2017, y esta, si te opones a nuestra asistencia, espera resistencias, es del año pasado, ¿no? Y las traigo aquí para reflexionar también sobre una cuestión que creo que es muy importante, y es la ausencia de espacios de socialización que tenemos, que también, bueno, es una cuestión relativamente irónica también estos días, ¿no? Que hablamos de distancia social, ¿no? Es que nuestra distancia social como colectivo también muchas veces es un tema que tenemos que seguir bueno, denunciando, ¿no? Y tenemos que seguir analizando como colectivo porque hay toda una distancia sexual, podríamos decir, ¿no? Que es la que vivimos en nuestra cotidianidad. Fijaos que en los últimos años hemos ido perdiendo espacios de encuentro no solo en grandes ciudades, sino de aquí del Estado español, sino en términos globales, ¿no? Por supuesto que seguimos contando
y seguimos sobreviviendo, ¿no? Con nuestras redes de amigas, de afectos, etcétera. Pero, por ejemplo, la gentrificación, ¿no? Lo que se llama el capitalismo rosa, ¿no? En ciudades como Madrid, como Barcelona, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que espacios conquistados de las ciudades, como por ejemplo el barrio de Chueca, ¿no? Pues se hayan convertido en espacios que son nada, pues para el público gay más, más recursos y más, si me permitís, más hegemónico, ¿no? Desde luego, lesbianas y otras identidades y sujetos estamos bastante fuera de, por ejemplo, de Chueca hoy en día, ¿no? O sea, no hay espacios de encuentro más allá de alguno contado, pero hemos ido perdiéndolos y creo que esto no es una cuestión casual. Alguien puede pensar que, bueno, que ahora la gente se encuentra más por las aplicaciones, la gente más joven, pero yo creo que no es solo, que responde a diferentes factores y uno de ellos es la gentrificación de las ciudades, ¿no? Otro es que en términos generales tenemos menos recursos, ¿no? Cuesta más mantener los espacios de encuentro, pero creo que eso tiene unas implicaciones muy importantes como colectivo y precisamente pensando en términos de visibilidad, ¿no? Fijaos que precisamente el 16 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, el año pasado se hizo un recorrido por Chueca para denunciar todo esto y también se denunciaba la plomofobia, las políticas neoliberales, la gentrificación, la especulación en barrios como Chueca, los centros de las ciudades, junto con cuestiones importantes que también nos tocan, como no, como el racismo institucional, los contratos precarios y las agresiones, ¿no? Bueno, ojalá el 26 de abril que viene podamos estar en las calles, ¿no? Este de momento nos ha cogido aquí, pero bueno, quería recordar cuáles eran un poco las demandas importantes del año pasado, ¿no? Ya para finalizar y pasar a la conversación con Tatiana, pues quería decir que precisamente la situación actual, el COVID, ¿no? Este 19 dichoso, ¿no? Nos está revelando muchas cuestiones a vueltas con el tema de la visibilidad o de la invisibilidad lesbiana, ¿no? Para muchas lesbianas el confinamiento puede suponer, de hecho está suponiendo, ¿no? Yo leo en las redes, hablo con gente conocida, pues está suponiendo en ocasiones la vuelta al armario, ¿no? Hay gente joven que vuelve a sus casas y que muchas veces las casas, las familias, no son precisamente los espacios más acogedores, ¿no? Hay gente que vuelve al armario, ¿no? El otro día leía un artículo sobre la gente LGTB así joven que está ahora mismo en casa de sus familias y que decía, pues que mis padres me miran en WhatsApp, es que estoy, no puedo hablar de mi vida, no puedo contar nada, ¿no? Bueno, pues esta es la situación que hay, ¿no? Hay un eslogan que coreamos en las manifestaciones todavía hoy, que es este de hay lesbianas detrás de las ventanas, ¿no? Que quizás podríamos trasladar a estos tiempos de coronavirus de hay lesbianas también en los balcones, ¿no? Y creo que esto es algo que desde luego no podemos olvidar, ¿no? Muchas lesbianas, personas LGTBI en general, no solo, ¿no? Pero han perdido estas semanas sus espacios de libertad, de encuentro, ¿no? Las casas y las familias, como digo, pues no siempre son los más acogedores, ¿no? Y bueno, como dice un colectivo lesbianas que se llama las pospotorras, que os animo a que las sigáis, entre otras cosas utilizan mucho el humor y esto es algo que creo que no debemos perder, ¿no? Ellas dicen, y las voy a citar ahora para terminar, dicen, a pesar de los pesares, de las cafetas, de las ocupas, de los orgullos críticos, de las cuerdas, de los cueros, del poliamor, la purpurina, el armario a veces nos sigue pesando, ¿no? Y esto lo dice gente que, bueno, pues, está ahora en sus veintitantos, treinta y tantos, de generaciones más jóvenes, ¿no? Así que el armario, la visibilidad y la invisibilidad son temas que creo que nos dan para pensar muchas cuestiones, ¿no? Como empezamos a mostrar aquí. Y creo también que el analizarlas, todas estas cuestiones y todos estos retos pendientes, colectivamente siempre es más interesante, ¿no? Más estratégico y también más placentero. Así que bueno, hasta aquí, gracias por la atención y nada, encantada de escuchar a Tatiana y de comenzar la conversación contigo y con Rosa y Teresa, si os queréis sumar. Muchas gracias, me ha encantado, he disfrutado mucho, mucho escuchándote. Y yo he ido apuntando como diferentes cuestiones que algunas ya las venía pensando antes de que nos contaras tú y algunas otras han ido surgiendo en tu conversación.
Y me gustaría eso, hablar un poco de maternidad, del salir del armario, de esa falta de referentes, de visibilidades lésbicas, ¿no? Nosotras en Mallorca tuvimos la suerte de tener a Oficios Terrestres, una peluquería, librería que a buen seguro conoces, ¿verdad? Y durante varios años la verdad es que tuvimos la suerte de tener unas visibilidades lésbicas impresionantes, ¿no? Con manifestación, con bastante ruido en la calle, con vídeos reivindicativos. Y Oficios cerró el año pasado y este año nos hemos quedado un poco huérfanas y Benamix intentó, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo también, ¿no? Este día aprovechando el 26 de abril e intentando un poco suplir, ¿no? El terrible vacío que nos dejaba Oficios y que no ha sido posible recuperar. Y afortunadamente ha salido esta oportunidad de poder colaborar con el Consell y nos han invitado a estar hoy en la charla contigo. Y se agradece, ¿no?, que al menos tengamos una pequeña plataforma, ¿no?, en la que poder hablar. Y Tatiana, disculpa un momento, si Gracia dejas de compartir la pantalla, si os ven. Vale, perfecto. En diferido, pero lo agradecerán. Bueno, y luego también quería, he estado leyendo, ¿no?, un poco artículos tuyos y otros artículos que también hablaban un poco de esto, ¿no?, de la visibilidad, la invisibilidad lesbiana, y me he quedado con una frase de estamos al borde de la respetabilidad, ¿no? Entonces, creo, por lo que he estado viendo, que yo sí que estoy en ese borde de la respetabilidad, porque hace 10 años que estoy casada, ¿no?, que tenemos una hija de 6 años, que tenemos una relación sólida, ¿no?, en la que mi madre ahora ya no vive, pero la pobre se pasó 3 años diciéndome, esto es una etapa, Tatiana, a ti esto se te va a pasar, tú no te preocupes, ¿no? Entonces no fue una etapa y no se me pasó, ¿no? Pero nosotras sí que encajamos porque cumplimos esos estereotipos y eso a la vez a Teresa y a mí, a mi pareja y a mí, nos ha supuesto también ciertos conflictos internos, ¿no? De casi como que te cuestionas tu propio proyecto de vida, ¿no? Casi como si no tuviéramos derecho a emular un poco lo que hemos mamado desde que nacimos, ¿no? Pues también ese asumir, ¿no?, que estamos en esa sociedad heteropatriarcal y que no, nos han educado en con estos valores, ¿no?, de crecer, tener pareja, formar una familia, ¿no? Y los intentamos desdibujar o intentamos encontrar caminos alternativos, pero lo cierto es que si hoy eres mujer, eres lesbiana y quieres tener hijos con tu pareja, pues ya tienes que estar casada, ¿no? Con lo cual ya para empezar nos oprimen y nos obligan a entrar en unos canales en los que las parejas heterosexuales no tienen por qué, ¿no? Y no, nos obligan a ir a las dos al registro civil y dejar bien claro que ese niño o esa niña viene de un semen de donante anónimo y que se ha hecho en una clínica. Quiero decir, nos marcan el qué y el cómo de nuestra maternidad, ¿no? Entonces, eso es duro. Es duro y es una de las cuestiones que todavía faltan por luchar. Y luego también está toda esa... Cuando eres madre, y seguramente a ti también, Gracia, no sé si te ha sucedido o no, ¿no?, pero como que tienes también esa responsabilidad. A mí me preocupaba muchísimo cuando estábamos embarazadas, ¿no?, estamos en el proceso de que la niña sea normal, que no sufra, que no le causemos ningún tipo de daño psicológico por el hecho de pertenecer a una familia diferente, ¿no?, el hecho de querer proteger o incluso sobreproteger, ¿no?, y en el centro educativo intentar asegurarte de que van a ser respetuosos y que van a ser inclusivos, ¿no?, y sí, ¿eh?, no hemos tenido dificultades, pero es verdad que vemos los libros de texto de Carla, de nuestra hija, y en todo el libro de texto todavía no hemos visto una pareja de dos mamás o de dos papás, o sea, eso es completamente anecdótico. Y disponemos de muy pocos espacios de ocio, las mujeres lesbianas en general, o sea, así como para ligar, es un poco dramático hoy en día. Yo tengo amigas que no tienen pareja y es un poco dramático porque ¿dónde tenemos espacios para poder sociabilizar, ¿no? Si no queremos entrar en una aplicación, en una red social, ¿no? Igual estamos en generaciones que no nos hemos criado, no nos hemos educado, ¿no?, en eso de ligar por redes sociales y no tenemos un
triste bar en el que podamos estar tranquilas, estar reunidas. Ya hace un par de años que cerraron todos los bares, por lo menos aquí en Palma, y tenemos alguno, ¿no? Ahora tenemos el ELA, que está ahora mismo cerrado y no sabemos bien cuándo reabrirá, pero vamos, tenemos como muy pocos espacios en los que poder transitar, ¿no? En los que poder conocernos y en los que poder compartir. Y como madres también, como madres nos hemos encontrado ya antes de iniciar el proceso, pero sobre todo cuando Carla tenía apenas meses, era como necesitamos conocer a otras madres. ¿Dónde están esas otras lesbianas que también tienen hijos? Porque existir existen, pero están, tú decías antes, detrás de las ventanas, sí, digo, no sé si se esconden debajo de las piedras o dónde, ¿no? Y poquito a poco hemos conseguido, ¿no? A base de años y de muchos contactos, ¿no? Crear una pequeña red, y de hecho ahora sí que tenemos un grupo de diversidad familiar desde Benamix y coorganizado con ELA Global Community, con otra entidad, en la que sí que hacemos encuentros, ¿no? Ahora mismo somos 12, 13, 14 familias, que para ser Palma, pues ya está bien, ¿no? Que nos podamos reunir, pero nos faltan más eso, libros de texto, cuentos, ¿no? Tenemos cuentos, pero tenemos pocos todavía. Y tenemos pocos, y los pocos que tenemos se centran mucho en el hecho de la diversidad y poco en el cuento en sí, ¿no? A mí me gusta, nos gusta mucho, por ejemplo, Olga de Dios, que sí que tiene el monstruo rosa, el pájaro amarillo, ¿no? Tiene diferentes cuentos que sí que son más divertidos, pero luego te encuentras otros que son solamente del hecho en sí, ¿no? De somos dos madres y tenemos un hijo, pero ¿dónde está el, ¿no? La mujer lesbiana detective o la madre lesbiana que es científica, ¿no? Y que eso también me parecía algo a señalar. Y hablabas de la manifestación y del orgullo crítico de Madrid, que no hemos conseguido ir ningún año, pero a buen seguro que algún año iremos. Y nosotras aquí, fíjate, en el año 2014, la manifestación del 28 de junio en Mallorca, se emplazamos día 28, éramos 14 personas. 14, en el año 2014, es decir, hace 6 años. Ahora ya, afortunadamente, el año pasado ya éramos bastantes y conseguíamos llenar toda una calle Jaime III, en una calle bastante grande, y la llenábamos de arriba abajo. Ya faltaba gente que aún no había podido llegar. Pero estamos hablando de hace solamente 6 años, ¿no? Con lo cual esa también era una reflexión. Y creo que tenía alguna cosa más. Sí, a vueltas un poco de lo que comentabas de la lesbofobia, ¿no? Por una parte, las mujeres estamos, sobre todo cuando no tenemos mucha pluma, ¿no? No cumplimos con el estereotipo de butch, ¿no? Esto que a mí me dice mucho eso de, ay, no lo pareces, ¿no? Y una no sabe si esperan que te lo tomes como un, no sé, como un, no, no sé bien, como un piropo, no sé, es raro. Y nosotros ahora estábamos ultimando en Benamix un estudio que hicimos del riesgo de suicidio en jóvenes LGTBI, y nuestra muestra no era muy grande, pero bueno, eran 94 jóvenes, ¿no?, que contestaron, y decían el 67% han sentido discriminación por el hecho de ser LGTBI. Estamos hablando de jóvenes entre 14 y 30 años, ¿no? Ahora, hace un par de meses que contestaron. Con lo cual todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Y efectivamente el riesgo de suicidio en jóvenes LGTBI es mayor que en jóvenes heterosexuales o cisexuales, ¿no? Entonces, todavía eso nos queda mucho por hacer. Esa sería mi reflexión final. Y creo que un poco era esto. No sé si he ido saltando un poco, pero no sé. No, Tatiana, molt bé. Jo, si me permitís, me meto en la conversación. Sí, por favor. Y cierra, no sé si Rosa luego quiere comentar algo, y cerramos con Gracia un poco con el global, ¿no? Y yo me meto, yo soy consellera de presidencia del Consell de Mallorca, y ahora pensaba, mientras tú hablabas, que podrían hacer de aquí poco, harán un documental de Netflix sobre mi vida, porque mi vida es de 32 años de pareja con una mujer, 12 de casadas, por lo tanto, nosotras ya, nuestra historia personal es larga y de tiempos donde no era algo. Yo, desde luego, y mientras hablabas y recordaba mi historia personal, ¿no?, y mi historia de pareja, realmente yo pienso que, muy bien, como decía Tatiana, que cuando
vives un esquema que entra dentro de lo que toca, y por lo tanto nuestro esquema era un esquema absolutamente de pareja estable, estable de mucho tiempo, con mucho amor, con mucho tema compartido. La familia, el trabajo, el entorno, también es verdad que creo que depende mucho de los entornos donde uno vive, y nosotros Mallorca, y por el tema del turismo y por el tema, supongo, de muchas influencias de fuera, me imagino que, bueno, que tenemos a lo mejor colectivamente una mentalidad un poco más, bueno, de que lo exótico al final encaja más que en otros lugares, pero sobre todo creo que encaja el que tengas una vivencia de tu historia como muy reglada, ¿no? Y entonces ahí molestas poco, y como molestas poco, pues tampoco, y supongo que nosotros que venimos de una historia larga, no sientes la necesidad a lo mejor de salir a reivindicar, porque entiendes que vives una situación bastante, la verdad, lo digo, normalizada de mucho tiempo, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a ver realidades de otros, como de muchos otros ámbitos, te identificas obviamente más que otros, ¿no? Respecto a la historia que cada uno vive, ¿no? Y yo, a mí me ha gustado cuando decías que cada una, ¿no?, tengamos la capacidad de incorporar y de querer compartir con el resto lo que una vive desde cada momento de su vida, ¿no? Y me gustaba Tatiana explicando su vivencia de cómo una pues quiere ser madre, ¿no? Pues en nuestro caso no quisimos nunca ser padres, pero no por una cuestión de, bueno, claro, hace 30 años ni te planteamos la inseminación o cosas de esas, pero es que no, nuestro sentido de la maternidad no lo teníamos justamente, pero tengo 56 años y hace 2 y medio que comparten vida con nosotras una adolescente mamá de 20 años con un niño, bueno, que vino con 6 meses, ¿no? Y de repente nos hemos convertido en madres, abuelas, y entonces, bueno, al final, y nuestro entorno lo ha incorporado perfecto y todo es como que viene y uno no se plantea, ¿no? Por lo tanto, gracias por hacerme revivir cosas, por entender que cada una entramos y salimos en momentos diferentes y en ambientes de privilegio diferentes, y mi privilegio familiar, de amistad, de entorno profesional, de espacio seguramente físico o de muchas otras cosas, pues han hecho que lo pudiera vivir pues bien, ¿no? Pero está muy bien, y ahora que tengo responsabilidades políticas, que puedas darme una torta así como, oye, que esto, y además con Rosa tenemos ahora la responsabilidad, y además me alegro mucho que Tatiana lidere una asociación LGTBI, porque tampoco es habitual que las mujeres lesbianas lideren asociaciones de este tipo, y por lo tanto yo creo que es una oportunidad, ya que estamos Rosa, estás tú y estamos yo, y tenemos el apoyo cuando lo necesitemos de Gracia, de poder trabajar proyectos que seguro que nos irán muy bien. Por lo tanto, gracias. Si quieres, Rosa, preguntar algo y acaba Gracia y así queda. Rosa se como congela de vez en cuando. No sé si tiene problemas de conexión o solo soy yo que la veo y la... Sí, a mí también se me ha... Ahora. Ahora puede. Pues Rosa, tu turno. Sí, yo tengo... Hola. No, Rosa, estás en minoría, ¿eh? No sé si lo sabes. Hola, no sé si estoy congelada o no, porque... No se te oye bien. ¿Eh? Estoy en minoría. Bueno, no lo sé, porque hay cosas muy interesantes que yo creo que... Hay dos cosas que ha dicho, bueno, muchas cosas, ¿no? Yo a mí también te agradezco tu charla y este contextualizar, ¿no? Y el pensamiento lesbiano, si se puede decir algo sobre un pensamiento lesbiano situado, ¿no? Que no hay un único pensamiento, sino que ni una única realidad. Yo creo que probablemente las disidencias, ¿no?, suelen estar más estereotipadas, ¿no?, que otras realidades, ¿no? Y yo hay dos cosas que me han hecho pensar, es cuando tú planteas,
bueno, que las lesbianas en estos momentos son sujetos en fuga, ¿no? Que es esta incomodidad, de alguna forma, ¿no? Son sujetos que incomodan dentro de lo normativo, ¿no? Ya sea lo heteronormativo o lo gay normativo también, ¿no? Y esto es que me ha llevado también a pensar en una teórica feminista que decía que el feminismo dentro del patriarcado es, o las feministas dentro del patriarcado somos extranjeras residentes, ¿no? Y por lo tanto también es esta misma categoría, ¿no? Que al mismo tiempo que es estas disidencias, ¿no? Y después también has ido a otro tema que yo creo que dentro de las políticas públicas sí que tienes razón, que no hemos trabajado suficientemente, que es esto que se viene a llamar, que tampoco me gusta yo esta forma de nombrarlo, que es la violencia intragénero, ¿no? Sí que entra dentro de la ley de violencia doméstica, no de la ley 1/2004, ¿no? No de la ley de violencia de género, y sí que hay algunas feministas lesbianas que están planteando esta cuestión, ¿no? Que es una cuestión que yo creo que no nos atrevemos por muchas cuestiones, ¿no? No nos atrevemos a profundizar por una falta de conocimiento. No sé si me escucháis, sí. Porque yo os veo congeladas, no, sí, sí, igual estoy fuera, no lo sé. Se escucha bien, sí. Si estoy fuera, seguid hablando vosotras. No, se te oye bien, Rosa. No te vemos bien, pero te oímos bien. Y bueno, eran sobre todo estas dos cuestiones, ¿no? Si se han escuchado y Gracia tienes, o Tatiana, o queréis comentarlo, bueno, creo que será importante, aunque yo esté congelada. Tatiana, no sé si quieres comentar alguna cosa o contesto yo o cómo hacemos. Dale tú. Sí, bueno, gracias por todos los comentarios. La verdad es que muy interesantes porque a mí me dan para seguir pensando muchas cuestiones, ¿no? No sé por cuál empezar porque realmente habéis mencionado muchas cosas muy interesantes. Pero quizás podría empezar por el final para recoger el hilo este de, fíjate, las feministas como extranjeras, ¿no? En el heteropatriarcado y después las lesbianas como extranjeras. Ricardo Llamas hablaba de la extranjería, ¿no? De las lesbianas, ¿no? Como sujetos realmente, sí, que estamos, como diría Wittig, fuera de esa mente heterosexual, ¿no? Que es que realmente no se nos considera, no se nos ve, no pasamos por esos marcos, ¿no? Y es muy interesante lo que plantea Rosa, porque fíjate, creo que como las lesbianas que plantea Wittig, dice, somos como el tercer género, que incluso Wittig no habla del tercer género como solo lesbianas, sino serían todos esos sujetos, ella dice lesbiana, pero serían todos esos sujetos que se están escapando a los binarismos, que podríamos pensar, bueno, pues unas personas trans, ¿no? Que muchas escapan a los binarismos de sexo y de género, pero esta figura de la lesbiana de Wittig tiene muchas hermanas, podríamos decir. Fíjate, por ejemplo, la mestiza de Chela Sandoval y Gloria Anzaldúa, ¿no? De estas chicanas lesbianas que hablan de cómo estamos, nuestros cuerpos están en las fronteras, los suyos literalmente, ¿no? En la, siendo chicanas, ¿no? En la frontera, como, ¿y cómo hacer si eres lesbiana y eres chicana y eres pobre y estás en la frontera, ¿no? Y también, por ejemplo, otra hermana podría ser, por ejemplo, la drag queen de Butler, ¿no? O la hermana extranjera de Audre Lorde, ¿no? O, por ejemplo, el cyborg de Donna Haraway. Son todas estas figuras extrañas, ¿no? Que no encajan, que se escapan, ¿no? O sea, no solo está la DBT, ¿no? Sino que precisamente creo que en las teorías feministas hay mucho de estas teorizaciones, ¿no? De, claro, porque el feminismo precisamente está siendo estas piedrecitas en la máquina también heteropatriarcal, ¿no? Entonces son todos estos sujetos que se escapan, que no, que cuestionan el sistema, ¿no? Efectivamente. Al hilo de esta cuestión, fíjate, pensando en las maternidades,
Claro, es que aquí hay muchas cosas interesantes que se podrían mencionar, ¿no? Y yo os decía antes que yo me encuentro mucho en cosas que leo sobre las maternidades lesbianas, de bueno, ¿hasta dónde las maternidades lesbianas reproducen o no reproducen los estereotipos y el esquema heteropatriarcal? Y yo he llegado a un punto, si soy sincera, de hartazgo ya con esto, no puedo más. Escribí un artículo con una compañera antropóloga catalana en el que directamente partíamos de esto, de oye, el marco ya tiene que ser otro. Vamos a pensar en qué le pasa a las parejas de lesbianas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las situaciones? Y no tanto de si reproducimos o no reproducimos, pero qué pesadez, si me permitís, ¿no? Porque creo que se nos pone, como decía antes, se nos pone un especial como foco, como lupa de y no sé, parece que como si las lesbianas fuéramos, no sé, como este, no sé, estos sujetos como puros, ¿no? Que no vivimos en la sociedad, no somos seres sociales. No vamos a reproducir. Mira, cada cual vive como puede, como quiere, hasta dónde le aparece que cuestiona. Hasta, en fin, esto es muy complejo, ¿no? Y creo que no estamos en posición yo creo, de empujar o de presionar a nadie para que sea, no sé, la vanguardia de la lucha, ¿no? Es decir, que cada cual vive su vida como quiere, ¿no? Dicho esto, yo creo que es cierto que, bueno, siendo feminista, siendo lesbianas, queer, ¿no? En mi caso, ¿no? Transfeminista, es cierto que creo que no podemos perder la mirada crítica sobre algunas cosas, ¿no? Yo intento, en la medida de lo posible, y aquí hablo en clave individual, también como activista, bueno, pues intento cuestionarme, deconstruirme, no sé, analizar cosas y decir, ay, cuidado, ¿no? También soy consciente también de mis privilegios, ¿no? Como mencionaba Teresa, por ejemplo, es cierto que tenemos y somos muy privilegiadas en muchas cosas, ¿no? Somos blancas, no sé, tenemos unos recursos educativos, trabajamos en la universidad, en fin, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé. Hablamos desde unos lugares, ¿no? Que no son, desde luego, los más complicados, ¿no? Y precisamente porque no son los más complicados, yo también creo en esta clave crítica que quizás, pero esto es una cuestión personal mía, que quizás desde ahí es desde donde tenemos que activarnos en clave solidaria, empática, ¿no? Y movilizarnos por otras, ¿no? Que quizás no pueden tanto, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión mía. Creo también que cada cual lo hace de la manera que puede o quiere, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo reflexioné mucho con este compañero que en el que hemos coeditado el libro de los años 70, con Alberto Berzosa, es huíamos un poco de la idea de que los activismos eran siempre algo que se daba en los grupos políticos. Y decíamos, mira, había gente que no era activista o que no estaba en grupos políticos y que se peleó como pudo en los 70 y después. Y podemos decir hoy en día también, ¿no? Como pudo para sobrevivir. Y oye, hay gente que piensa que hace activismo desde internet y fenomenal, en las redes, o que cuelga un vídeo, que es youtuber, o que escribe, o que simplemente en su vida hace estas micropolíticas más o menos conscientes, bueno, de que intentan ir en la línea de la transformación social, ¿no? Así que creo que en los últimos años ya le hemos dado vueltas a esto de la gente activista no es solo la de los grupos políticos, hay muchas formas de activismo a nivel colectivo, individual, y cada cual lo hace como puede, ¿no? Como quiere, ¿no? Pero creo que no debemos desdeñar esta idea de que, oye, en nuestros espacios laborales, familiares, en la calle y tal, yo creo que todas, todes, muchas veces estamos haciendo activismo también, ¿no? Que solo sea precisamente a vueltas con la charla de hoy, siendo visibles, ¿no? Estamos diciendo aquí estamos, ¿no? Nombrando, hablando, ¿no? En el espacio público, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en las maternidades, claro, aquí hay muchas cosas también interesantes, ¿no? Porque a mí me gusta pensar, por ejemplo, en nuestras maternidades y pensar en todos los espacios de intersección que hay, espacios comunes compartidos con, por ejemplo, otras mujeres, otras personas trans, otros sujetos, más ricas también, que están criando, ¿no? Y también con padres y madres no heteronormativos. ¿Qué quiero decir esto? Que creo que pensando en una clave más amplia, tenemos muchas más claves y podemos tender más redes y pensar más en colectivo, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablaba con una amiga que es heterosexual,
que está separada, que está en una ciudad más pequeña que la mía, que me comentaba precisamente que ahora le estaba saliendo súper difícil salir a comprar con su niña pequeña que tiene, ¿no? Y le decía, mira, vamos a sacar ahora un libro que vamos a publicar, va a salir ahora ya en mayo, que se llama Maternidades Queer, que acabo de compilar con otra compañera. Y le decía, yo creo que el libro te va a gustar, porque hacemos todos estos guiños y todas estas realmente intentos de tender estos puentes con estas otras mujeres, como mi amiga, que no es lesbiana, pero que yo creo que tiene una maternidad muy poco heteronormativa. O sea, ella, si me permitís la expresión, ha sacado los pies del tiesto toda su vida y lo sigue sacando, ¿no? O sea, es realmente muy rebelde, en clave feminista, y su maternidad no es precisamente una maternidad que por ser heterosexual está alejada de la mía. Bueno, pues en algunas cosas hablamos y le digo, bueno, esto es más difícil, pues siendo lesbiana. Comentaba Tatiana, por ejemplo, la cuestión, es cierto, del registro, de la afiliación. O sea, todavía sufrimos una serie de violencias institucionales como lesbianas que son un rollo, ¿no? Que quizás siendo hetero no, ¿no? Pero... en fin, creo que tenemos muchos más puntos en común que otra cosa, ¿no? Con esas otras maternidades que, sin ser lesbianas, creo que no son heteronormativas en el sentido de seguir esos patrones y de reproducir, ¿no? El sistema heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? Y bueno, también la cuestión de, fíjate, lo que yo comentaba también y que ha mencionado Tatiana, de cómo la maternidad nos hace visibles, ¿no? Es que esto yo creo que es un tema gigante. Precisamente la idea de la compilación se la propuse ya a esta compañera porque le dije, mira, tenemos que intentar buscar espacios para debatir estas cosas, ¿no? Nos faltan muchos espacios, nos faltan encuentros, nos faltan para hablar como lesbianas, como madres y como tantas otras cosas, ¿no? Y creo que ojalá este libro nos funcione, como decía Paco Vidarte, como disparador, ¿no? Como excusa para poner en común, para dialogar, porque creo que nos falta y mucho, ¿no? Y bueno, finalmente, la cuestión de los espacios, también a vueltas con esto que estoy mencionando, ¿no? Que nos faltan y nos faltan a muchos niveles, ¿no? Conozco Oficios Terrestres, la última vez que estuve en Mallorca, precisamente unas jornadas feministas en las que estuve con Andrea Beltramo, conocía a Rosa, entre otras compañeras, ¿no? Y entonces estuvimos en Oficios Terrestres una tarde, me acuerdo, y sí, conozco su trabajo y todo lo que han hecho con los vídeos y con las campañas y con precisamente a vueltas con la visibilidad, ¿no? Aprovecho para saludar a las compañeras, ¿no? Y creo que un lugar como Oficios Terrestres, que es una pena que se haya perdido, nos plantea también muchas cuestiones a reflexionar aquí, porque muchas veces tenemos espacios de ocio, pero luego tenemos otros espacios que son de ocio y culturales y activistas y que son realmente una auténtica pena cuando se pierden, porque es que tienen todas estas como... sí, todas estas facetas o todos estos lados y perdemos algo más que un local, algo más que simplemente, en este caso, una peluquería, librería, ¿no? Se pierde un espacio de encuentro y, en fin, por ejemplo, ahora en Barcelona están con un crowdfunding para mantener La Raposa, que es un espacio muy parecido, ¿no? Vegano, antiespecista, feminista, transfeminista, que es mucho más que un local y un bar, ¿no? Es donde se hacen presentaciones de libros, actos políticos, la gente se encuentra, liga, se toma una cerveza, o sea, para nosotras estos espacios son realmente súper valiosos, ¿no? Y creo que nos falta aquí también mucha reflexión sobre qué nos pasa, los estamos perdiendo y tienen muchas implicaciones a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué nos inventamos? ¿Qué otras estrategias tenemos, ¿no? Para seguir encontrándonos, para seguir viéndonos, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, yo en Madrid con mis amigas, mis amigos, muchas veces lo que hacemos es que vamos ocupando otros espacios, ¿no? De trabaja una amiga camarera, entonces vamos y ocupamos. Y esa noche, pues bueno, no es un valenciano, pero ya como si lo fuera, ¿no? Son estrategias de supervivencia, ¿no? Pero es cierto que esto, por ejemplo, con la edad o depende de dónde vivas, pues se hace complicado, ¿no? Yo tengo amigas que dicen, pues que las aplicaciones, bueno, nos tendremos que poner a ello, ¿no? Pero no les parecen tan sencillas. Otras que están súper lanzadas a las aplicaciones desde hace mucho, ¿no? Pero en fin, esta es una cosa que no solo nos pasa aquí en el Estado español, es una cosa a nivel global, ¿no? Piensas en ciudades como Nueva York, como Londres, como París, es que no quedan espacios de encuentro, de socialización lesbiana, ¿no? Y esto es una cosa que creo que desde luego es muy importante, ¿no? Y a vueltas con la visibilidad es clave, ¿no? Y luego, mira, para finalizar, otra cosa que mencionabais también de cómo Mallorca, de una ciudad pequeña, las manifestaciones que ahora no son como las de las grandes ciudades, pero bueno, tienen desde luego muchísimo valor, como no, ¿no? Y creo que esto también es algo que
tenemos que seguir recordando, ¿no? Las que vivimos en grandes ciudades, que a veces analizamos todo desde este prisma, ¿no? Yo aquí también me hago muchas veces autocríticas, ¿no? Hay que pensar desde esos otros lugares también, ¿no? Mucho. Y, por ejemplo, yo que he estado en los últimos años trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora estoy en la Complutense, he estado mucho con un pie allí y otro aquí, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos años, una cosa que se planteaba en clave activista en Castilla-La Mancha era toda esta idea del sexilio, ¿no? La gente que se va de los pueblos a las ciudades, ¿no? Grandes ciudades, pues que se mueven a Toledo o a Madrid, ¿no? Sobre todo a Madrid o hacia el sur, ¿no? Hacia Sevilla, porque es que en ciudades más pequeñas o en los pueblos es que realmente la situación es mucho más complicada, ¿no? Y creo que esto es una cosa que tenemos que seguir, desde luego, teniendo presente, ¿no? Las cuestiones geográficas no son ninguna tontería para pensar todos estos temas, también de la visibilidad. No es igual ser visible en una gran ciudad, una ciudad más pequeña, en un pueblo, ¿no? También con matices, porque hay veces que la gente dice, bueno, yo en mi pueblo que tengo mis redes y tal, resulta que tampoco estoy, a veces no es tan hostil, o sea que hay que ver también, ¿no? Pero en fin, nada, muchas gracias por todos los comentarios, creo que eso sirve para seguir pensando estas cuestiones y nada, Tatiana, seguro que tienes algunas también que comentar, ¿no? Sí, es que sí, lo has resumido todo así como estupendamente, la verdad. Pero sí, necesitaremos buscar otras. La de la ocupación la utilizamos mucho aquí también, ¿eh? Esto de nos gusta este sitio, trabaja alguna colega o está pinchando, pues todas vamos para allá, ¿no? Pero es verdad que estamos perdiendo y lo que dices es que es a nivel global. Hace unos años en Londres, justo el año antes de tener a la niña, fuimos y quedaba un bar, que era como es Londres y solamente hay un bar, ¿no? Y Chueca ya no es, ¿no? Yo aún creo que aún he podido ir a Chueca cuando era más Chueca de lo que es ahora, ¿no? Que es verdad que nos expulsan y nos expulsamos, ¿no? Nosotras mismas también. Y tal vez hemos dejado de algún modo que nos vayan ganando batallas y es tal vez el momento de tomar las calles, ¿no? De poder alzar la voz. Rosa, no sé si diu qualque cosa, però ara sí que anà dins el micròfon. Ja, perdó. Sí, perquè, que les dues havies hablat de los oficios terrestres, ¿no? Que un poco Tatiana decía que es cierto que fue desde oficios que se empezó a hacer estas actividades y creo que tenían actividades pensadas así todo para estos días, pero se dificultan el realizarlas, ¿no? Y a mí me habéis hecho pensar en una cosa, en esto de estos espacios de socialización que se van perdiendo, ¿no? Que en estos momentos en que estamos hablando muchísimo de los servicios esenciales, de lo que es esencial, ¿no? Igual habría que pensar desde colectivos de lesbianas o desde estos colectivos, ¿cuáles son estos servicios o estos espacios esenciales, ¿no? Como este que nombrabais, ¿no? Y tenéis razón, ¿no? Desaparecen, son espacios de cultura, espacios lúdicos, espacios de vindicación política, espacios de educación feminista, o de educaciones feministas en todas sus vertientes, ¿no? Y han desaparecido, ¿no? Sin darnos cuenta o sin tener en cuenta que igual eran espacios esenciales, ¿no? Y por lo tanto, creo que también es importante que pensemos en estos momentos cuáles son estos espacios esenciales, ¿no? Para hacer la vida vivible, ¿no? Bueno, yo creo que ahora todas estamos, bueno, yo creo que nos quedaríamos aquí 2 días, ¿eh? Menos mal que no tenemos charla en directo porque no teníamos horas. Pero yo ahora con esto que decía Rosa, y si os parece vamos un poco acabando, me gustaría pensar que realmente esta pandemia sirva para replantearnos muchas cosas, que lo estamos diciendo en muchos momentos. La semana pasada lo hablábamos con Astrid
sobre, ¿no?, el tema de la economía feminista y cómo la oportunidad de volver. Pues pienso que al final hay una, yo que soy la mayor y que vengo de una historia también de ámbito colectivo diferente, donde unos años en el ámbito social se trabajaba mucho desde lo comunitario, ¿no? Y creo que al final la pérdida de espacios de estos tiene que ver con la pérdida de los espacios de la comunidad que teníamos, pues desde ludotecas, incluso, ¿no? Y que todos espacios de socialización y de apoyo de lo comunitario se ha perdido, no solo en el ámbito lésbico, sino yo pienso que en todos los ámbitos, en muchísimos ámbitos. Y que, por lo tanto, ojalá esta pandemia nos ayude a recuperar lo comunitario y a trabajar desde lo local, desde el espacio colectivo y desde un espacio colectivo de apoyo y, por tanto, muy inclusivo de todo aquello que vivimos, que sentimos o que queremos vivir o sentir, ¿no? O sea que gracias a las dos, gracias en Rosa con Sempre, porque nos ayuda a organizar siempre espacios y conversaciones muy interesantes y os espero la semana que viene como invitadas, que espero que podamos tener en directo, y gracias, te volveremos a tener aquí seguro, y a la Tatiana seguro, porque lo tenemos aquí propad, o sea que... Perfecto. Muchas gracias por la invitación, he disfrutado mucho. Un placer haberte conocido, aunque sea a través de pantalla, gracias. Ya habrá ocasión, seguro, de saludarnos en persona. Pues igualmente, ha sido también un placer y nada, espero que sí, que pronto sea una cosa presencial el vernos y nada. Mirad, quería para terminar quizás recuperar una frase que ahora estamos viendo mucho en las redes, que es esta de no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Y creo que ojalá, si el coronavirus nos hace pensar en cosas, que nos haga pensar también en esta, ¿no? La normalidad como el eje de la vida, ¿no? Esa es la que tenemos también que cuestionar, que es eso de ser normal, quién no es normal, pues mira, igual estaría bien hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Y acabar con esta idea de esta división de esta jerarquía de lo normal, ¿no? Y que creo que serían las cosas que ojalá consigamos, ¿no? Ojalá, muy buen mensaje para acabar. Gracias a todas y buen divendres. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.